César, tuviste COVID y lo enfrentaste, gracias a Dios, sin ningún contratiempo. Cuéntanos cómo fue la historia detrás y de ese personaje, de ese ángel que estuvo ayudándote todo ese tiempo. Primero que todo, muy buenas tardes, ¿no? Realmente les debía esta llamada mucho tiempo, porque realmente sí, la verdad, para estos últimos 3 meses para mí han sido muy duros desde el punto de vista profesional de trabajo e incluso desde el punto de vista psicológico, porque la presión que se maneja es muy alta, es muy grande. Sí. Y de todas formas, yo sabía que iba a llegar el momento, Sí. ¿no? Por más que sea, yo estoy en la línea de frente, yo estoy dentro de una unidad de terapia intensiva. Y los pacientes más graves que llegan aquí al estado de Sao Paulo llegan al hospital donde yo estoy, porque es el Imagínate. hospital que tiene más soporte y tiene más evidencias científicas en cuanto al tratamiento del COVID. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, pero no sabía cuándo, realmente no sabía cuándo. Más así, dentro de lo necesario, pues me tenía que cuidar, pues tenía todos los implementos de protección individual. Más por más que sea uno siempre así ande, como dicen aquí los brasileños, ligado, pendiente, siempre tiene alguna cosa. Es tocar una tornera, una llave, es tocar a un compañero, es a la hora de cambiarse, es a la vez, es complicado, es complicado. Sí. Y pues yo no sentí realmente ningún síntoma, realmente no sentí ningún síntoma. Y pues yo estaba en casa un día que cualquiera estaba aquí en casa y yo recibí una llamada de Víctor Cantillo. Y él me dice, porque nosotros nos hacíamos exámenes periódicos, más Sí. había tiempo, había momentos que yo salía tan cansado del hospital que yo no tenía tiempo ni de hacer examen, ni irme al laboratorio, nada, quería dormir, descansar para volver nuevamente a la jornada, porque son jornadas largas, son jornadas de 24, Wow. 48 horas, 36 horas, y pues, Fuerte. porque aquí en Brasil el médico intensivista, yo creo que en el mundo entero viró o es producto de primera necesidad. Claro. Y son pocos los que realmente tienen la profesión mía, porque es una profesión difícil, una profesión que implica muchas cosas y una profesión que implica mucho, mucho desgaste familiar, porque tú más que todo paras en el trabajo Sí. y el estrés es tremendo. Entonces, sí, hay pocos, realmente pocos se someten a esa situación, tiene que gustarte mucho la parte de la terapia intensiva. Sí. Bueno, y ahí yo estaba aquí en casa, llegó y ahí Víctor me llamó como a las 8 de la mañana, me dijo, César, ¿dónde estás? Yo no estoy en casa. Me dijo, César, tienes que acompañarme. Y yo le dije, ah, ¿qué pasó, Víctor? Me dijo, no, lo que pasa es que en Corintia están haciendo los test. Sí. Y prácticamente tú vives conmigo. También me gustaría saber, tú eres médico, me gustaría Sí. llevarte para que te hagas el examen junto conmigo, Claro. porque es importante, ¿no? Y dentro de la ficha que llena en Corintia, está tu nombre. Entonces tú tienes que ir para que me acompañe. Yo digo, bueno, Víctor, vamos. Bueno, me recogió aquí en el carro y fuimos hasta el centro de entrenamiento con hacer los exámenes. Ahí estaban todos los jugadores, los familiares, tal. Yo me hice el examen y me fui a trabajar, ¿no? Al día siguiente, ¿sabes? Ese mismo día me fui a trabajar en la tarde porque tenía que trabajar. El examen a las 8 de la mañana lo entregaron y él me mandó el mensaje. Coge, jocosamente, como hablamos los costeños, estás pringadito. Oh, cuando yo miraba, che, ¿cómo así? Sí, está. Y ve acá y tú, no, yo estoy negativo. Y no jodas, que vaina rara. Yo que te abrazo, que te dejo, que andamos para todos lados. Y yo estoy positivo y tú estás negativo. Mira, yo no sé. Pero de todas Wow. maneras, estás positivo. Y entonces, pues, yo digo, no, entonces fíjate, que te vas a hacer lo siguiente. Te quedas en el apartamento tuyo. No me vuelves a ver a mí en 15 días, que yo estoy yendo ahora mismo para el hospital a informar que mi examen dio positivo porque yo tengo que afastarme de toda actividad del hospital, puesto que yo voy a estar en contacto con mucha gente dentro del hospital. Claro. A pesar de que yo no tenía nada, ahí pues me afastaron, me vine para mi casa, duré los 15 días de cuarentena. Durante esos 15 días yo diría mentiras y dije que sentí alguna cosa diferente A lo que a te hambre, sientes normal. a hambre, Ajá, sí. a hambre, a hambre, eso me da el hambre. Eso es lo que Acabé con el le da a Netflix. muchos que están encerrados. Sí, yo César. ni siquiera creo que es por el virus, ni siquiera creo que es por el virus. El encierro, sí. Acabé con el Netflix. Vi todo lo que tenía que ver en Netflix.
Y en ese lapso de tiempo me aislé, me dieron los días que tenían de darme al hospital. De todas maneras, el hospital estuvo muy preocupado por mí, me llamaban todos. Más realmente así, yo no tenía un contacto directo para alguien que estuviera pendiente, puesto que, imagínate, tenía que comer, no podía hacer el supermercado, no podía salir a ningún lado. Dentro del mismo edificio estaba aquí dentro isolado, porque no, tampoco iba a exponer a las personas del edificio, yo saliéndome allá a pasear en la piscina, en esas cosas, todo. Ahorita está todo cerrado. Ahí, pues, Víctor, pues, gracias a Dios, y bueno, y realmente él es una persona con un corazón muy bueno, pues estuvo pendiente todos esos días, él era el que me traía la comida. Me la dejaba en la puerta. Momentico, Víctor Cantilla te llevaba la comida mientras estabas enfermo. Me preguntaba qué quería comer, que si eso estaba bien, que si quería comer un helado, que si quería comer otra cosa, que hay una picaña bacana que él vio por tal lado. Oye, qué detallazo. Entonces, en toda esa situación, pues pasaron los 15 días. Él volvió a entrenar, pues esos 15 días, la semana siguiente dio esa misma semana dio negativo, él siguió sus entrenamientos más todo el tiempo pendiente, inclusive hasta yo le decía, dedícate a tu vaina que yo estoy bien, ¿no? Él estaba en el entrenamiento y estaba en el entrenamiento, a las 5 minutos ya estaba llamándome, ya estaba aquí, ya estoy yendo para allá, que es, ¿no? Entonces así, realmente para mí fue un apoyo muy un ángel ahí. Lo sabe muy bien que estoy solo aquí prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, no, por más que sea, todo bien, el hospital y todo, más así, la persona, el apoyo que tú necesitabas en ese momento, pues él todo el tiempo me lo dio. Pero y, es que fíjate, gracias, César. Gracias a Dios, pues, salí de esa, ¿no? Tú has sido también un gran amigo para sí, Víctor Cantillo. Pero los oyentes que no saben. Sí, tú básicamente le diste la bienvenida a él, a Sao Paulo, y has estado muy pendiente de él, pero qué detalle tan bonito, verdaderamente, de parte de Víctor Cantillo. Eso demuestra la calidad de persona que él es. Haber sacado el tiempo. Cualquier otra persona a lo mejor hubiera dicho no tengo tiempo y hubiera tenido la excusa perfecta, ¿verdad? Pero, claro, la relación tan estrecha que ustedes tienen, pues... no sé, que no, es rico ver ese tipo de situación, ¿no? Realmente a César se le regresó la inversión que él hizo a Víctor Cantillo. Sí. Tú le hiciste una inversión a él también, tú le dedicaste tiempo, fuiste su guía. Sí. Y lo que más me da risa es que él apenas tiene unos meses en Corinthians y él conocía restaurantes que... Ni siquiera tú conocías, César, es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que parece que el hombre ya estaba como integrado. Está integrado en la comunidad. La adaptación de Víctor aquí fue muy rápida, a pesar de que él todavía no... Es que no es que no hable portugués, es siempre aquel miedo de tú hablar y quedar un poco en ridículo. Sí. Porque, más así él es una persona que se ha adaptado muy bien a la gente, a la comida, a pesar de que en los últimos tiempos pues prácticamente he estado encerrado. Más él, por ejemplo, va a los restaurantes y él es muy conocido, ya lo conocen, ya. A pesar de que los restaurantes están cerrados, le da la atención. Entonces él está muy, o sea, él Víctor Cantillo, una persona, además de ser una persona así, muy humilde y muy quieto, él es muy edad de él, no le gusta aparecer mucho. Más era una persona así que la humildad no la perdió. Él, si le pide una foto, él se va y se la toma. Si se tiene que bajar el carro porque alguien lo llamó y quiere tomarse una foto, él hace eso. Con una naturalidad. Nunca reclama de nada, de que no joda, porque sabe muy bien. Muy agradecido. De pronto yo ahora que estoy un poco más próximo a él, me di cuenta que así la gente a veces se acerca y a veces, pues, de todas maneras, quiere tener ese espacio, que está un momento solo, conversar. Más él nunca reclama, nunca lo vi reclamando hasta ahora. Súper tranquilo, y se va adaptando bien, bien, tanto así que una de las cosas que yo creo que le ha ido a Víctor aquí muy bien, es la forma y la facilidad de adaptación que él tuvo aquí en Brasil, tanto como con la gente, tanto con el club. Sí. Inclusive hace como, antes de salir de la cuarentena, pues él me convidó a la casa de Cassio, el arquero de Corinthians. Era el cumpleaños de la hija de él, ¿no? Pero la pequeñita, más estaba Cassio y dos jugadores más y las dos esposas, porque como no podía hacer fiesta, él me pidió que lo acompañara y fuimos allá. Y realmente así, alrededor de lo que yo percibí, se ve el cariño que tienen por él los jugadores. Fíjate, Cassio, jugador de la selección Brasil, un monstruo de arquero, jugador de Corinthians, campeón intercontinental de clubes con el Corinthians. Sí. Y verlo, la forma como lo trata con el cariño y eso, que casi habla muy bien español, y estábamos conversando precisamente eso, que se me acercó, me estaba diciendo que muchacho bueno, que muchacho quieto, que muchacho tranquilo y tal.
Fíjate. Ahora, ¿qué va a pasar? En todos los aspectos, tanto en la parte de la ciudad como en el equipo. Y bueno, gracias a Dios, pues yo pienso que Víctor, espero que ahora que vuelva mejor, porque él estaba muy bien en el campeonato paulista, que desafortunadamente por la pandemia pues, se acabó y va a retomar ahora la próxima semana. A Víctor le mandaron, ganó el premio del mejor volante de fútbol colombiano en el 2019. Ahora. Y le mandaron, él tiene el trofeo. Fíjate. Y él quedó, estaba con, y me dijo, César, mira, me gané y tal. Y bueno, estábamos felices viéndole el trofeo y tal. Y yo, pues, quise hacer un homenaje en mi Instagram, ¿no? Le mandé Instagram y le mandé, está en mi WhatsApp, le mandé una foto y lo felicité y tal. Y para mí fue sorpresa porque él nunca es de esas personas. Él cogió y me etiquetó ahí. Y bueno, para mí fue muy extraño. Ahorita hasta hablé con él. Mira, ¿y tú por qué me quedas? Ay, que no te puedes dejar querer. Déjate querer, me dijo. Realmente no manifesté esos sentimientos amorosos así por alguien. Él es muy frío para todo. Pero